Y este año, bueno, no llegué a pasar al Nacional, que 13 en el ranking y pasan las primeras 12, así que por una no pasé, pero bueno, fue como un año distinto en otro nivel, que en el primer torneo había tenido una caída y había quedado 15. En el segundo me fue mejor, que fue en Bahía, y el tercero era el que definía, y bueno, creo que los nervios me jugaron en contra y me volví a caer en la liga, y bueno, Claro, pero lo importante acá es que estás buscando en otro nivel, digamos. También ahí esto de exigirse, la brecha está marcada de algún error. sí, es un nivel nuevo que igual veníamos trabajando, pero bueno, fue lo que pasó. ¿Ahora que son nervios o, digamos, también tiene que ver con probar cosas nuevas que, por supuesto, se complican? No, esta es, veníamos trabajando especialmente en eso un montón. El Colorado todas las mañanas me decía, hace 10 medialunas y 10 medialunas en la vida, y yo tenía que, fue en lo que más trabajábamos, en todas las medialunas entrar en calor. Me quedé arriba y cuando tenía que competir creo que fueron los nervios, no sé, pero bueno, me caí. Pero bueno, todo suma, digo, ¿no? Esto tiene que ver con la experiencia. Sí, me ayudó un montón como para seguir formándome. Y hubo mucho trabajo, bueno, vos me decías, ¿no? En la previa el Colo que te va diciendo, hace esto, hace aquello. Ahora, en el momento en el cual vos estás ahí para competir, yo le preguntaba a tus compañeras, ¿no? Digo, ¿cómo se maneja esa ansiedad? Porque si bien vos estás acostumbrada, ya has participado en otros niveles, has recorrido, bueno, has ido a otras provincias a participar a otro nivel. ¿Cómo es esto igualmente de manejar? Porque en definitiva, seguís siendo un adolescente que se está formando y que, por supuesto, más allá de los objetivos que se busca, sos humana, tenés que ponerte nerviosa y demás, digo, pero más allá de todo eso, los nervios siempre juegan en contra un poco, ¿no? Sí, siempre cuando competís, aparte vos a las juezas, como que a nosotros nos ayudan un montón, en los entrenamientos nos corrigen cosas, nos ayudan de otro lado, pero cuando vos tenés que competir, sos una chica más y es como que no te conocen y van a ver todo lo malo que hagas, te lo van a ver, entonces como que te da mucha presión eso y siempre, siempre sale distinto al de entrar en calor, siempre. A mí personalmente sí. Juli, ¿ahora cómo continúa el año para vos? ¿Cuáles son los objetivos, proyectos? Y ahora no sé, primero, bueno, si alguna chica se baja, capaz que puedo entrar, pero no creo que pase. Y si no, no sé qué vamos a hacer después. Por ahora, tranqui. Capaz que vamos a probar con otro nivel más en un torneo en la Lucila del Mar, pero que no sé si va a ser. Capaz que podemos probar con algunos de los cuatro aparatos en B2, en un nivel más. Ahora, Julio, vos decías que por ahí, bueno, si se baja alguna de las 12, vos estás como primer suplente. Sí, alguna chica no va porque surge algún problema, ahí entraría. Nuria, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, sí. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, a ver, contame en tu caso cómo te ha ido. No pudiste lograr el objetivo final, pero ¿cómo fue el rendimiento? Bien, nos exigimos bastante en entrenamiento. Yo tenía un torneo menos igual, pero no tenía nada que ver porque se suman dos torneos. ¿Hiciste todos los aparatos? No, yo hago dos aparatos. Y, a ver, más allá de que no participaste en uno de los torneos, ¿conforme con el rendimiento, más allá de no haber logrado la clasificación? Sí, ahora me pongo a pensar que hay cosas que la tengo que seguir mejorando. ¿Cómo que, por ejemplo? Bueno, el rol atrás bien estirado y bueno, el puente y pateo con la rodilla estirada también. Bueno, esos son detalles que hay que horas, horas y práctica. Sí. No queda otra. Sí. Y en tu caso, ¿cómo fue el nivel de las chicas de tus rivales? Ya las teníamos conocidas Conocidas. a todas, sí. Bueno, más o menos cuando termina una de competir, vemos cómo va a ir quedando y bueno, así es todos los torneos. Y ahora, en tu caso, Nuria, ¿hay algún objetivo, algún plan o esperar a que cierre el año ahora? Claro, esperar a que cierre el año porque yo no sé cuántas se tiene que bajar para que entre yo y no creo que se baje nadie. Gracias y felicitaciones. Gracias. ¿Y cómo fue en la previa? Digamos, ¿mucho trabajo también? ¿Mucho nervio? Sí, la verdad que nos exigimos mucho y en este torneo fue que no tuve tantos nervios como los dos anteriores. ¿Y cómo se maneja eso? No, es una cuestión de pensamiento. Tratar de aislarse un poquito de la situación y concentrarse en lo que uno tiene que hacer. Sí, la verdad que sí.
Se charla mucho, digamos, ¿qué es lo que te dice, por ejemplo, el Colo antes de entrar en acción? Que no nos pongamos nerviosas y que estemos seguras de nosotras mismas. Que no importa lo que hagan las demás, pero que nosotros siempre tenemos que estar seguras de lo que hacemos. ¿Y cuánto de eso uno puede hacer, no? Porque debe ser complicado. Sí, es muy difícil y bueno, y después pensar lo que dice el Colo y bueno. ¿Y en tu caso, en qué puesto quedaste? Yo quedé 12, pero en el ranking quedé 16. Ah, o sea que bueno, volviste para atrás bastante, ¿o no? Sí, y bueno, se tienen que bajar 4 para que yo entre, imposible eso. Bueno, pero lo importante, digamos, que hay un crecimiento, ¿no? Digamos, vos estás conforme porque cada vez se va avanzando en lo que a vos te gusta, que es la gimnasia artística. Sí, la verdad que sí. Y además, estuve bastante bien en los otros dos anteriores. Quedé 13 y, bueno, como sumaban dos, en este tenía que quedar entre las 6 mejores, pero bueno, quedé 12 y bueno. ¿Y ahora, Diana, un poco como tu compañera, esperar a que termine el año o hay algo en vista, algún encuentro o algo? No, no sé, esperar a que termine el año.